Pues para mí es un honor y una bendición estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. También a Carmen María, que siempre ha sido no solamente una amiga, una hermana en Cristo, pero un gran apoyo. Y yo pienso que en este caminar, cuando nosotros comenzamos a despertar en Dios, pues nos convertimos en un apoyo los unos de los otros. Porque es una jornada muy linda, pero muy difícil. Y hay tantas cosas que superar. Y por eso estamos acá. Yo creo que el llamado nuestro esta mañana es a aprender a saltar más obstáculos. No es como la escuela cuesta que tienen al frente, ¿no? Solo que estás en el espíritu. Y aquí vamos a aprender cómo saltar con este caballo que Dios nos dio. Pero para que el alma sea un buen jinete y nosotros podamos verdaderamente sacarle ventaja al diablo en todas las cosas que nos pone en el camino, ¿no? Para eso se necesita aprender a cabalgar muy bien. Y el Señor, pues, es el maestro y Él nos enseña cómo llevar este animal tan lindo que nos dio. Que si lo educamos bien, pues no hay obstáculo que no podamos saltar. Voy a pedir al Señor su santa palabra para que vivamos este momento en el espíritu de la palabra del Señor. Voy a leerles de San Juan, y esto es San Juan 17. Crucifixión y muerte de Jesús. Y cargando con la cruz salió hacia el lugar que se llama la calavera, en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los príncipes de los sacerdotes de los judíos decían a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: Yo soy Rey de los Judíos. Lo que he escrito está, contestó Pilato. Los soldados, después de crucificar a Jesús, recogieron sus ropas e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y además la túnica. La túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí: No la rompamos, mejor la echamos a suerte a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura cuando dice: Se repartieron mis ropas y echaron suertes sobre mi túnica. Y los soldados así lo hicieron. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: Todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra de Dios. Bueno, el Señor nos empezó en una nota muy importante, la crucifixión del Señor. Pues yo nunca preparo mis charlas, yo pienso que el Espíritu nos está llevando a vivir pues ese misterio de la cruz, y yo creo que eso es lo que nos falta a todos nosotros, conocer más la ciencia de la cruz, que es conocer no solamente el dolor y cómo vivir el dolor, sino también cómo vivir las pruebas y cómo atrevernos a morir por la verdad. Porque eso es, la ciencia de la cruz está descansando sobre el abismo de Dios, o sea, lanzarnos a morir por la verdad. Eso es la cruz. Jesús se hace verdad en la cruz, no porque no fuera verdad, sino porque nos quiso enseñar cómo llegar a la verdad, porque Él se hizo hombre para enseñarnos a ser hombres. Porque
cuando Dios se posa en la humanidad, en la Virgen María, y es engendrado, que es no creado, como dice la palabra, engendrado en el vientre de la Virgen, lo hace para mostrarnos a nosotros cómo es que un hombre puede llegar a ser perfecto y santo, imitándolo a él. Y esa es la enseñanza de Jesús. Pero la enseñanza más importante de todas es aprender a morir en ese proceso de la verdad, o sea, morir por la verdad. Cuando uno se enamora y se quiere casar, por ejemplo, y tiene un corazón sano y obedece a Dios, entonces ese amor es como la muerte, porque ese amor es total. Por lo tanto, se entrega completamente a esa persona y muere a todo lo demás. Es como se dice, una esposa que es buena tiene 24 horas del día a su esposo en el corazón. No necesita estar con él, sino que lo tiene 24 horas al día. Esa es una esposa buena, un esposo bueno. Un hijo bueno tiene a sus padres en su corazón todo el tiempo. Por eso es un mandamiento. Y el amor a Dios es precisamente eso. Aprender a llevar a Dios 24 horas en el corazón. Porque de lo contrario, no tendríamos el matrimonio espiritual que nos llama a Dios a vivir por la unción que tenemos sobrenatural de los sacramentos. Y esa unción sobrenatural de los sacramentos tiene que tomar vida en nosotros a través del conocimiento de morir por lo que es verdad. Si yo me enamoro y me caso, morí a esa verdad. Quiere decir que no hay otra verdad para mí. Ese es mi esposo y no hay otro hombre. No tengo ojos para otro hombre. Ese es mi hombre que Dios me dio y yo muero por esa verdad. Eso se llama fidelidad, integridad, honestidad. Eso se llama coherencia, eso se llama obediencia, se llama humildad, sumisión, entrega, abandono, lanzarse al abismo. Eso es exactamente lo que Dios nos pide, esa totalidad. Dios no se entrega en pedacitos. Ustedes saben que cuando encontramos el milagro de la transustanciación en la hostia, nos enseñan de que cada pedacito de la hostia está un Dios enterito. Por lo tanto, Dios jamás se divide, siempre está entero, en todas las cosas, en todo momento. Y así es que nos llama a ser a nosotros, nos llama a ser enteros en todo lo que hagamos, en todas las cosas, en los pensamientos, en los sentimientos, en la razón, en las intenciones. Inclusive podemos ver que hasta en nuestras flaquezas nosotros debemos ser íntegros. Y sonaría como una contradicción o un absurdo, pero es que es un ejemplo como este. Un niño se cae y llora amargamente, uno pensaría que se está muriendo, pero porque es que el niño es sincero y como le dolió, pues le entregó todo el dolor, vivió el dolor plenamente. Pero ¿qué sucede? Que 5 minutos o inclusive menos después se para y parece que nunca hubiera caído y que nunca hubiera llorado, y sigue, todavía tiene las lágrimas así y está riéndose y jugando otra vez. ¿Pero por qué? Porque es sincero, él cayó, lloró, se paró y siguió. Y esto es la infancia que nosotros perdemos, porque nosotros perdemos esta juventud interior, esta fuerza espiritual que nos da esa libertad. La libertad de que hablábamos ahora de superar obstáculos y saltarlos. Eso es precisamente lo que es cabalgar con el espíritu que lleva encima la fuerza y que puede llevar este caballo y manejarlo con mucha certeza. Pues eso es lo que Dios nos pide a nosotros, no perder esa infancia. Y saber que sin importar lo que suceda en nuestra vida, sin importar lo que suceda en nuestra vida, nosotros debemos siempre vivir el momento intensamente con esa realidad. Somos seres humanos y a veces me duele, y a veces estoy contento, a veces tengo dudas, a veces tengo indiferencia y dureza de corazón, a veces estoy todo sentimental y tengo pasiones que no sé ni cómo controlarlas, y esto hay que vivirlo. Jamás podemos ocultar eso y jamás podemos avergonzarnos de eso. Lo que tenemos que aprender es cómo cabalgar sobre eso para que nosotros podamos llevar este ritmo humano y esta existencia nuestra que tiene tantas cosas y que es tan preciosa y rica y que hay muchas cosas que nos pueden destruir. Es como decir, yo voy conduciendo un automóvil y voy hacia un lugar, pues dentro de esa ruta hay muchísimos abismos y hay peligros y hay de todo. Pero yo no estoy simplemente preocupado en la ruta por los abismos y los peligros. Yo voy para donde voy. Y lo que tengo que preocuparme es de conducir bien, nada más.
Pero por el hecho de que hayan abismos en el camino y de que hayan obstáculos o lo que pase, eso no va a evitar que yo me vaya para donde tengo que ir. Lo que me toca preocupar es de conducir bien, de ser un conductor prudente, sobrio, alerta, moderado en todo sentido, y que también tenga esa certeza de que yo no malgasto mi tiempo, ¿cierto? Que soy una persona económica. O sea, Dios nos llama a ser buenos administradores y nos llama a vivir esa certeza de las virtudes, que es de donde se derrota el vicio, que uno de los vicios más graves que tenemos nosotros como seres humanos por la carne es la pereza. Y la pereza es muy astuta. Como es un espíritu, que es un pecado, ustedes lo conocen, es un pecado grande, ese espíritu es tan astuto que nos roba a nosotros gran parte de las gracias que recibimos cada día. Porque es como si fuera un parásito, como una tenia que se come, se devora la comida que uno consume y no deja que llegue a ser alimento. Esa es la pereza. Por eso es que en este conducir, por este valle de lágrimas, como se llama en la mariología, en ese conducir hay que tener esa certeza de que por el miedo, por la inseguridad, la incertidumbre, la duda, no vamos a perder nuestra economía. Porque ustedes saben cuánto nos roba a nosotros el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Cuántas decisiones no tomamos por miedo. Cuántas cosas no hemos dejado de decir simplemente por estar inseguros, por dudas. Muchas veces no somos capaces de decirle a alguien que lo amamos porque tenemos dudas de que eso, decir eso me puede ser contraproducente. Porque hasta ahí llega el espíritu de la pereza. Si uno nunca pensaría que eso es pereza. Pero eso es pereza. ¿Sabe por qué es pereza? Porque la pereza tiene diferentes combustibles. Uno de los combustibles de la pereza es la vanidad. Si la vanidad siempre se asegura de que yo no voy a quedar mal en nada. Sí, esa es la vanidad. Por eso ustedes han oído que hay personas que dicen, ay, es que él o ella es tan tímida, ¿no? Y pobrecito, pues es una persona muy recogida, como muy de sí misma. Y resulta que eso no es ninguna cualidad, eso no es ninguna virtud. Eso lo que es un pecado, que se llama vanidad. Porque la persona vanidosa, obviamente que no se atreve a expresarse porque tiene miedo de cometer un error y de quedar en ridículo, ¿sí? De hacer un oso, por ahí como se dice en lenguaje criollo. Pero esto es precisamente lo que nosotros debemos combatir. Todas estas situaciones que nos llevan al vicio y nos roban la virtud. ¿Cuál timidez? Eso lo que es simplemente vanidad. No existe la timidez como virtud, eso no existe. La timidez es simplemente pereza, una pereza que evita hacer lo que tiene que hacer por miedo a las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy viviendo una renovación espiritual y Dios me ha llamado y ha tocado mi corazón, y entonces yo comienzo a sentir esa pasión por Dios, ese celo por Dios y por la iglesia, y me doy cuenta que todas las personas alrededor mío no están con Dios. Y entonces tengo la necesidad de compartir ese Espíritu de Dios con ellos. Y no sé cómo hacerlo, porque yo nunca lo he hecho. O porque nunca me he preocupado por eso. Y de repente me coloca el Señor en una situación apostólica ya, donde yo tengo que salir a llevar ese mensaje de mi confirmación. Que cuántos años llevo confirmado y todavía no me he ido, ¿no? Sí, a mí me pasó a los 47 años, qué vergüenza, ¿no? De descubrir mi confirmación a esa edad y darme cuenta que nunca me había ido. Nunca había ido a hacer lo que tenía que hacer, a lo que nací para hacer. Y entonces, en ese momento, todos los vicios, como la vanidad, la pereza, todo esto entra en acción. Entonces ya uno empieza a disculparse. Es que si digo, pierdo la amistad, van a creer que soy fanático, estoy loco, esto y lo otro, y empiezan todos estos bloqueos, obstáculos. Y ahí es donde yo hablo de cabalgar. Porque estos son los obstáculos que hay que saltar inmediatamente. Nunca se puede perder una oportunidad para llevarle a Dios a la gente. Pero tampoco se puede ser imprudente. No somos testigos de Jehová, ni somos evangélicos, ni nada de eso. Porque no vamos a lanzarle el libro de la ley a la gente en la cabeza. Sino que es el amor, la caridad, la compasión. Eso nos da a nosotros, ¿qué? Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo nos dirá qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cuándo lo debemos hacer, y siempre nos llevará donde debemos estar. La bendición tan grande de estar en gracia de Dios
es que siempre estaremos en el lugar indicado, a la hora indicada, haciendo lo que debemos hacer. Eso es una bendición muy grande. Una persona que esté en gracia nunca está donde no debe estar. Siempre está donde debe estar, porque el Espíritu la lleva, a no ser de que esté cayendo en tentación o esté en pecado. Pero el que esté en gracia de Dios tiene la paz y la certeza de que todo está en las manos de Dios. Y Dios nos lleva. Y todo lo que estamos haciendo está bajo el control de Dios. Ese es un descanso muy grande para el alma. Porque si uno quiere decir, el Espíritu Santo nos presentan 7 dones. Pero ustedes saben que en el lenguaje hebreo especialmente, el número 7 es infinito, ¿no? Entonces, y también en toda esta numerología bíblica nos enseña que el 7 es un número ilimitado. Por eso Jesús le dijo a Pedro que perdonara 70 veces 7, como quien dice, para siempre. Y esto, los 7 dones del Espíritu Santo, tenemos que entenderlos así. Si es el Espíritu Santo, tiene todos los dones. ¿Y acaso los dones son tan solo 7? Pues no, porque son infinitos los dones del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros entendemos esto de los dones espirituales, que es todo mal, imagínense la ignorancia en la interpretación de las escrituras de los evangélicos, los protestantes, que realmente toman literalmente los 7 dones como 7. Y se les olvida que esto es infinito. ¿Ustedes se pueden imaginar el Espíritu Santo, que es Dios, teniendo tan solo 7 dones? Sí, no, eso no es así. Lo que pasa es que, digamos, cuando la iglesia nos presenta esta enseñanza tan increíble que el Espíritu Santo nos ha revelado, como es decirnos los 7 pecados capitales, ¿sí? Aquí hay algo muy importante. Los 7 pecados capitales, ¿qué es lo que atacan? Atacan los 10 mandamientos, ¿sí? Hay 3 mandamientos que están honrando a Dios, honrando sus fiestas, amando al prójimo como a nosotros mismos, y luego empiezan todos los otros mandamientos, que son 7 más, donde está sentada la ley. Si nosotros obedecemos los primeros 3, tenemos, especialmente el primero, el amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos todos los otros 9 mandamientos. Porque uno no se gana nada con ser una persona honesta. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico del Evangelio? El pasaje. Él cumplía los mandamientos, pero no tenía la fuerza de morir por la verdad y darlo todo por la verdad. Eso le faltó. Entonces, ayer el sacerdote que nos acompaña estaba haciendo una reflexión muy bonita, un paralelo entre el joven del Evangelio, que no es capaz de entregarlo todo, le faltó eso, entonces no era tan bueno como él creía, y el otro, que es San Francisco de Asís, que empezó a regalar todo lo que tenía cuando tuvo esa unción tan grande del Señor, y el papá se lo lleva del obispo y se queja ante el obispo diciendo, mira lo que está haciendo mi hijo con las cosas que le doy, con mis propiedades. Entonces San Francisco se desnudó al frente de ellos, y el obispo, pues aterrado, le mandó que lo vistieran, y San Francisco se fue feliz, porque él dijo, a partir de hoy, la única posesión que yo tengo es Dios. Y se fue feliz. Es una diferencia entre esos dos increíble. Uno no fue capaz de entregar lo que tenía, a pesar de que era bueno, supuestamente, y el otro entregó todo y se fue con Dios. Son una diferencia entre los dos increíble. El uno se fue triste, el otro se fue alegre. Ahora, tenemos que entender algo, y es que el Evangelio no lo podemos interpretar como protestantes. Eso no quiere decir que para poder seguir a Dios yo tengo que regalar todo lo que tengo material. Esto hay que interpretarlo en otra forma. Todo lo que nosotros poseemos tiene boca, lo tenemos que alimentar. Usted tiene en su casa una mesa, esa mesa necesita mantenimiento, necesita espacio, necesita limpiarla, exige. Y eso, entonces, si nosotros no tenemos un buen manejo de las cosas materiales nos poseen a nosotros. ¿Qué sucedió con el joven rico del Evangelio? Sus posesiones lo poseían. Es mucha diferencia a Lázaro, el hermano de Marta y María. A él no lo poseían sus posesiones. Siendo tan rico, era el amigo de Jesús, y era un hombre a quien Dios le había dado abundancia material, pero la abundancia nunca se le conquistó el corazón. Por eso es que entregarlo todo no es simplemente regalar lo que tiene material, porque Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos confía, pero es
que ninguna cosa material me posea. Por lo tanto, cuando yo empiezo a espiritualizarme y a ser un buen jinete, y ya el caballo no me lleva a mí. Ustedes saben que, pongamos el ejemplo de que el cuerpo material es como un caballo, muy hermoso y es racional. Y el alma es el jinete. Hay personas que nunca montan el caballo, se la pasan limpiándolo, adornándolo toda la vida en la pesebrera. Y nunca salen a ninguna parte a hacer lo que tenían que hacer. Y es un caballo hermoso, es un caballo que todo el mundo admira, pero no sirve para nada. Ese caballo nunca ha ido a ninguna parte, nunca han hecho nada con él. Ahí está todo precioso. Ese es el mundo material. El mundo material es glorificar esta belleza física y buscar la belleza física y buscar toda esta comodidad y los placeres y las oportunidades del mundo material. Nada de lo que yo he mencionado es malo. Lo que es malo es dejarse poseer por eso. Eso sí es malo. Porque todo Dios lo ha hecho bueno. Es como decir el dinero. El dinero es bueno porque es un medio de intercambio entre nosotros. Y dependiendo de qué valor le dé uno al dinero, eso es cuánto cuesta. Hay personas que, para una persona un dólar significa mucho más que para otra, porque dependiendo del valor que le están dando a ese dólar. Y para una persona que es buena administradora, un dólar es simplemente un dólar, eso es todo. No vale sino un dólar. Pero para otros un dólar vale mucho, muchísimo. Y les cuesta mucho trabajo entregar lo que le dieron mucho precio a lo que no tiene tanto precio. Y esto es una economía que va reflejada directamente al espíritu. Cuando se dice espiritualizarnos, no es volvernos religiosos, porque hay una confusión con esto. Hay personas que entran en una renovación espiritual y se vuelven súper religiosos. Entonces, se están rezando 50 rosarios, viven de rodillas acá y allá, hasta sudan un poquito de agua bendita y todo, ¿no? Cosas así, y empiezan como a mistificarse, y luego se enamoran locamente por todas las cosas, pero se vuelven religiosos. Casi fanáticos, y empiezan a juzgar al que no está haciendo lo mismo, y etc. Eso no es espiritualidad, eso es religiosidad, y de eso hay mucho. Por ejemplo, hay fenómenos como este. Colombia es un país católico, y gracias a Dios que lo es. Y las iglesias normalmente están llenas, inclusive en la semana. Esto es un lujo. Yo viajo por todo el mundo, y no es porque me las vengo a dar aquí de superapóstol ni nada, sino porque es una realidad. Y viajo por dentro de la iglesia católica. Y hay países donde no hay nadie en la iglesia, donde hay dos o tres personas, dos o tres viejitas, y no hay nada. Pero cuando yo miro la realidad espiritual de estas iglesias y de estos países, y de la iglesia católica, me doy cuenta que no es acerca de que haya mucha gente en la iglesia, sino acerca de que la gente que está en la iglesia esté en la iglesia, y tenga espíritu de Dios en la iglesia. Entonces a veces yo encuentro más fuerza en una parroquia con tres viejitas que están ahí de verdad, que en una parroquia que a veces me encuentro en Latinoamérica llena de gente que no está ahí, un poco de gente religiosa, rezanderos, con unas rodillas así de hinchadas de tanto que se arrodillan, y toda clase de misticismo. Ustedes saben que la mística tiene un vicio que se llama el misticismo, que eso ya no es sano. Entonces, es, de eso hay mucho, abunda mucho, muchísimo de eso. Por eso, en la nueva evangelización que nos pidió Juan Pablo II y que Benedicto XVI también ha enfatizado tanto, y que es lo que yo hago como apostolado, en la nueva evangelización no estamos concentrados en enseñarle a la gente más religión. Mire, usted sería el campeón de los apostolados, y es más, son los más populares, enseñándole a la gente a rezar más y a consagrarse a cuanto santo hay y a hacer cuanta cosa hay, llena estadios con eso. ¿Por qué? Porque la gente es supersticiosa. Usted, a mí me preguntan a veces, Señor, usted que tiene todas las experiencias con Dios, ¿sería tan amable decirme una novena bien fuerte, bien poderosa? Es que la que yo he hecho no me ha funcionado. Entonces, esa es la religión que tenemos, de gente supersticiosa. Y usted ve entrar gente a la iglesia con una novena, y van y se la arrodillan al santo, hacen la novena, jamás fueron al Santísimo a arrodillarse, jamás. Sino que se le arrodillan a un santo convencido que ese santo hace milagros, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos graves dentro de la religión. Tenemos también una mariología completamente torcida. O sea que gran parte de la mariología de Latinoamérica es mariología de idolatría, y es una mariología totalmente desorientada, y a la gente esto lo escandaliza cuando yo digo esas cosas, pero es verdad.
Mire que el Santo Padre en Semana Santa él siempre es entrevistado por la prensa internacional y es monitoreada por la prensa italiana aquí, y le dan preguntas a todos los laicos en el mundo. Y un laico le preguntó al Papa: Santo Padre, ¿usted qué planes tiene de consagración a la Virgen María para este año o en su papado? Y dice: no tengo ningún plan de consagración a la Virgen María ni ahora ni en el final de mi papado. Lo que quiero hacer es enseñarles cómo vivir las consagraciones que ya se hicieron. Dice, y él explica, ¿qué se gana usted con estar consagrando a los que ya se consagraron cuando no han vivido siquiera la primera consagración? ¿Ustedes se imaginan eso? Mire, usted llama, hay personas que yo he visto en los retiros espirituales donde hay cuatro sacerdotes orando por la gente y se hacen las filas para que sean bendecidos, ¿no? Para imposición de manos. Hay gente que hace las cuatro colas, ¿sí? Sí, las cuatro colas. Entonces están convencidos de que la bendición es del sacerdote. Obviamente, porque entonces recibieron de este y no del Espíritu Santo. Entonces van a creer que no están pensando que es otro Espíritu Santo en cada sacerdote. Están pensando que cada sacerdote tiene un poder diferente del otro. Y por eso van detrás del poder, detrás de una avaricia espiritual, una superstición. Y por eso yo digo, uno de los males más grandes que tiene la iglesia, especialmente en Latinoamérica, Filipinas, Corea, algunas partes del África, que me ha tocado vivir a mí, es eso, el fanatismo, que la gente supersticiosa que va detrás del poder, detrás de la novena poderosa, detrás de una oración que le hicieron ya de una forma diferente, que es la misma de siempre. Y todo esto, ¿y usted cree que eso convierte corazones? No los convierte. No van a ser mejores esposos, ni esposas, ni hijos, ni ciudadanos, ni parroquianos. No cambian. Mire, los frutos, la gente piensa que el fruto más grande que hay es que empezaron a rezar otra vez y que se metieron a la iglesia. Ese no es el fruto más grande que hay. No nos podemos engañar. La conversión no se trata de volver la gente religiosa. La conversión se trata de volver la gente espiritual. ¿Qué nos ganamos con una religiosidad sin espiritualidad? No nos ganamos nada. Pero al mismo tiempo, yo no quiero que me malinterpreten, porque hay gente que malinterpreta esto totalmente. Yo no estoy diciendo acá que no es necesario consagrarnos a la Virgen María. Mire, un católico que no está consagrado a la Virgen María está cojo, tan sencillo como eso, totalmente cojo. Porque la consagración a la Virgen María es vital en nuestra vida apostólica. Nosotros somos apóstoles de Dios y tenemos que llevar este evangelio, y para eso tenemos que unirnos a las bendiciones de la iglesia. Pero tenemos que tener coherencia. No podemos ser gente fanática ni llenos de una religiosidad popular donde no hay espiritualidad. ¿Qué es lo que falta? Hay gente que dice, por ejemplo, que el Reino Unido es un mundo ateísta, donde no está Dios. Pero les cuento algo. En los 10 años que yo llevo yendo todos los años de misiones al Reino de las Irlandas, Irlanda todavía fue católico, no ahora, pero era. En el Reino no es muy masiva la gente que está en la iglesia católica, pero les cuento una cosa, en la gran mayoría de los lugares donde yo voy, que son muchos, la gente que está ahí, está realmente ahí, es gente que está ahí de verdad, y no son muchos, pero no son gente que está en una religiosidad, sino que están ahí porque verdaderamente quieren ser católicos, porque entienden que la iglesia católica es el camino para ellos. En un mundo donde están todas las opciones cristianas puestas, y esta que es la flor de la masonería, y también de un protestantismo totalmente perverso, y sin embargo con unas propuestas muy interesantes de cristianismo, que es una oportunidad de vivir una vida mucho más laxa con relación a la formación espiritual. Porque el protestantismo, en ese sentido de la fe, no exige tanto como nosotros. Entonces, ¿qué sucede? En esos lugares donde la gente pensaría que no hay luz y que pobrecitos los ingleses y pobrecitos la gente por allá, ¿qué equivocación tan grande que es esa? No es verdad que eso sea así. La verdad es que ahí la fe está viva. Hay gente que dice, en España se murió la fe. ¡Qué error tan grande! Son mentiras. Lo que pasa es que hay un gran grupo de españoles paganos. Pero ustedes creen, en Colombia vamos a ser pronto 48 millones según las estadísticas. ¿Cuánta gente de Colombia no es pagana en un país católico? Cantidades, incluyendo católicos. ¿Ustedes saben cuánta gente aquí vive solo del materialismo? La mayoría. Si los católicos verdaderos somos muy pocos.
Y no porque yo diga que soy un buen católico, no, pues me falta mucho, pero por lo menos pues estamos tratando de cambiar y de estar con Dios. Pero si ustedes toman las masas de gente, la masa, ¿dónde los ve usted? Como zombies en un centro comercial, ¿sí? Mirando un automóvil como si fuera un tesoro, ¿cierto? Seducidos completamente. Hay gente que es tan torpe que piensan que son de mejor familia que los demás. Usted sabe que hay gente así de idólatra y gente que cree que es espiritual. Yo he visto, en Latinoamérica hay mucho clasismo, ¿no? Yo siempre que llego a países en Latinoamérica, lo primero que me lanzan son los apellidos. Dice, este es el fulanito de tal, aquella es fulanita de tal. Y yo por dentro pienso y digo, basura, ¿no? Esto empezamos mal. Porque si estamos con estas pretensiones, estas vanidades, jamás vamos a poderle llevar a Jesús a la gente. ¿Cómo se le lleva a Jesús? ¿Acaso Jesús estaba con la gente más importante? Fue los que menos visitó. Fue los que más duro exhortó. ¿Se acuerda que los llamaba razas de víboras, sepulcros blanqueados? Y no porque yo estoy diciendo aquí que la gente que Dios le ha dado posiciones en la sociedad que son importantes es gente mala. No, porque hay gente que es responsable del puesto que Dios les da en la sociedad. San Pedro dice en una de las cartas que nosotros debemos respetar las autoridades humanas porque Dios es el que las coloca. Hasta el rey malo lo colocó Dios. Todos, el bueno y el malo lo colocó el Señor. El diablo no tiene ningún poder para hacer eso. No puede hacer nada sin permiso de Dios. Por lo tanto, todo es voluntad divina. Pero lo más importante de esto es darnos cuenta que la verdadera espiritualidad nace en un corazón que está abandonado en Dios y que no pretende ya. No es quién soy yo, ni qué represento yo, ni qué tan importante soy yo, o mi familia, o mis amigos. Eso es basura, porque eso no es espiritualidad. Ahí se muestra que una persona está totalmente vacía. No tiene a Dios, porque Dios solamente puede vivir en nuestro corazón cuando usted le pueda dar el mismo abrazo y la misma importancia a un extraño en la calle que está sucio y a una persona que viene toda llena de toda clase de vanidades o de importancia o de títulos o lo que fuera. Porque tiene que ser así. Yo no puedo ser este banal de que estoy seleccionando mis grupos de personas, estoy haciendo esto y considerándome que soy más distinguido y tengo una posición más importante y me tienen que escuchar. Porque como yo soy tan importante, yo tengo una vocería más grande en la iglesia. Esto pasa mucho. Mire, yo he encontrado lo siguiente. Dentro de nuestra espiritualidad católica, tenemos la bendición tan grande de que esta es la iglesia de Dios. Y estamos seguros. Estamos seguros que esta es la iglesia de Dios, la única iglesia, la continuación del judaísmo. ¿Ustedes imaginan lo que eso significa? Primero, significa que la salvación es para todos los seres humanos, no solamente católicos o judíos, toda la humanidad, pero nosotros somos los responsables de ellos. Es que el ejemplo que a mí el Señor me mostró en una oportunidad en esto que estoy hablando es el siguiente. Colombia tiene un ejército y ustedes saben que esos militares están encargados de la seguridad nacional y de defendernos a nosotros del peligro, de enemigos, de todo esto. Pero el ejército tiene los mismos derechos que los civiles. Somos ciudadanos colombianos y todos tenemos los mismos derechos. Solo que ellos son los encargados de la seguridad. Pues mire, en la humanidad, en la familia humana, los católicos somos el ejército de Dios en la tierra. Y tenemos los mismos derechos que todos los seres humanos. Pero nosotros fuimos asignados como los defensores de las almas. Y a nosotros nos va a llamar a cuentas por el servicio militar a que fuimos llamados. A nosotros nos creó Dios con sus propias manos para ser esos soldados de Cristo. Nacimos para eso. Y esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad suya ante el tribunal del Señor no va a ser lo que usted se puede imaginar de las cosas que son tan importantes en el mundo material. La responsabilidad suya va a ser lo que hizo con la verdad de Jesucristo en esta vida. Con todo el mundo, en todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y para quien no tenga verdad, camino y vida, tiene que haber visto esa verdad, camino y vida en todos los seres humanos. Entonces imagina el pecado tan espantoso que uno es pensar que un ser humano es mejor que otro o peor que otro, cuando todos somos almas y al final de esta vida tan solo avanzaremos hacia Dios tanto como hayamos amado.
¿Y cómo se ama de verdad? Se ama de verdad cuando yo puedo mirar a la humanidad y no distinguir uno de otro, sino mirarlos todos como hijos de Dios, almas. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual por un segundo, quedarían asombradísimos de ver los millones de almas que no pudieron entrar, que se salvaron, pero no alcanzaron a salir de acá. Y están ascendiendo poco a poco hacia la luz, porque tienen que resolver la vida temporal. ¿Ustedes saben cuál es el obstáculo más grande para resolver la vida temporal? El amor al prójimo. Porque la mayoría de la gente es selectiva. Tóquese su corazón por un segundo y sea bien sincero en este momento. Atrévase, porque esto es lo que yo estoy diciendo al principio. Vamos a lanzarnos al abismo de Dios. Vamos a morir por la verdad. Vamos a entrar en la cruz. Vamos a entender qué es lo que el Señor nos pide cuando dice crucifíquese. Déjense clavar, escupir, pisotear, despreciar, calumniar, coronar de espinas. Esto es la cruz. Dice, entonces atrévase a pensar en esto. ¿Quién es las personas que usted realmente ama en esta vida? ¿Sus seres queridos, sus amigos, sus benefactores? ¿La gente que lo aplaude y lo admira? Esos son, ¿no? Y entonces los demás, el resto de la humanidad, pasará como el ganado por un lado. Este es el peligro. Aquí está el peligro. La ciencia de la cruz es todo ser humano que cruza nuestro camino, así sea por un instante, nos pertenece a nosotros. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces en la calle una persona con una sonrisa nos ha aliviado el corazón? Un extraño que pasó por un segundo por el lado nuestro y nos alivió el corazón, nos dejó con alegría. A mí me ha pasado estar parado en la calle y pasa un autobús escolar y veo en la ventana a un niño que se ríe conmigo y me deja totalmente sano. De la alegría que me dejó, la frescura, el amor, todo eso me sanó, porque ese es el amor de Dios. Ese niño me dio lo que tenía, lo mejor, que era su amor, su sonrisa. ¿Y cuántas veces nosotros estamos haciendo lo contrario? Vamos por la calle, ¡ja! Pobre, ¿cómo se llama? Arapiento. Y todas estas cosas que tiene uno por dentro y pensando que este pobre está perdido. Aquel, pues pobrecito, es como de gente pobre por allá. Este otro, ¿quién sabe qué será? Y este otro. Y entonces tenemos toda esa selección. ¿Y qué hacemos? No los amamos. ¿Ustedes saben cómo se llama eso para darles en una sola palabra? Se llama purgatorio, eso se llama purgatorio. Si usted quiere construir purgatorio, ponga sus ojitos a seleccionar seres humanos. Eso se llama purgatorio en palabras grandes y encima de todo con llamas, ¿no? Así es. Y esto, Dios quiere que nosotros nos despertemos, de verdad, ahora que todavía tenemos tiempo. San Pablo dice, para nosotros que todavía vivimos el día que se apellida de hoy. Es importante entender eso. Yo a veces he hecho retiros solamente con esa frase, porque esto es definitivamente profundo, encontrar el sentido de la vida en Dios hoy, no mañana. Y dense en cuenta, dentro de nuestra iglesia católica, como en todo, hay muchísimas cosas que cambiar. Por ejemplo, nuestra iglesia católica está llena de sectas, y ustedes lo deben saber, sectas, o sea, usted no se imagina la cantidad de grupos que se encuentran en la iglesia que son sectas, que son como exclusivistas, selectivos. Está así de eso. Es como un cáncer en la iglesia. Es horrible, porque eso es exactamente el protestantismo. Pero dentro de la iglesia estamos protestantizados y ni siquiera lo sabemos. ¿Usted sabe lo difícil que es unir la gente en la iglesia? ¿Apostolados? ¡Oh! Eso es imposible. Hay veces que se trata, a mí me ha tocado. Yo predico en muchos congresos, en muchas partes, y hay congresos que son gigantescos. Y de pronto me cuentan los obispos o líderes de las comunidades, del clero, y me dicen, hemos tratado de reunir todas las comunidades de esta diócesis y apenas llegaron 3 comunidades. No llegaron los otros, porque entonces el catecúmeno quiere estar con el catecúmeno. El del Opus Dei con el del Opus Dei, el legionario con el legionario, la Legión de María con la Legión de María, los cenáculos de no sé qué, los otros de no sé cuánto, cada uno en su toldo, aparte. Y no quieren. Por un lado tienen miedo que les quiten a su gente, como están manipulando a la gente. Yo no estoy diciendo que el Opus Dei manipula, que los legionarios manipulan, no me van a tomar a mal, pero estoy porque hay gente que me persigue por eso, porque interpretan lo que quieren, ¿no? Porque no se trata de venir aquí a perseguir la iglesia, ni hablar cosas horribles de la iglesia. Entonces se trata de como
de denunciar las cosas que estamos haciendo mal para corregirlas. Esas sectas que se forman en la iglesia son sectas del egoísmo, ¿cierto? Es como decir, si nosotros pudiésemos unirnos más, pudiéramos conquistar mucho más. Es muy sencillo, podríamos llegar a más gente, podríamos tener mucho más fuerza si nos amáramos, si nos respetáramos. Pero es una increíble competencia dentro de la iglesia. Se compite, ¿no? A ver quién es el que más cosas hace, cuál es el que más se distingue, quién es el que más abarca. Y todo esto es demoníaco. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios es unidad, todos en un solo espíritu. Y entonces, la unidad llega por el amor. Miren, uno de los favores más grandes que usted se puede hacer en su vida es pararse en una esquina por donde pase otra gente y implorarle a Dios que le dé amor para esa gente. Yo, lo que hace que recibí esta lección amarga del Señor, porque fue muy amarga, porque yo era una persona pretenciosa, orgullosa, vanidosa, cruel, es decir, ¿para qué les cuento todos mis pecados? Es una vergüenza, pero el Señor por pura misericordia me rescató, porque yo les aseguro, si hay alguna persona indigna de estar hablando de Dios acá, soy yo. Porque yo perseguí la iglesia, me burlé de los cristianos, viví en pecado mortal 33 años. Es decir, el peor de los peores he sido yo. Sin embargo, el Señor me rescató, me cambió mi vida y me dio la oportunidad de hacerla nueva y encima de todo de venir a contarles a ustedes. Esto es, y no porque nada que yo haya hecho, sino porque todo lo hizo Él y es misericordia de Dios. Sin embargo, yo digo, el mejor regalo que Dios me dio, que me dolió tanto, fue cuando me mostró que nunca había amado y me mostró cómo amar. Y me dijo, amar es amar y amar es amar a todos. Amar no es amar a un grupo de personas selecta. Amar no es pensar que yo soy mejor que el otro. Amar es amar con el amor de Dios, que es nuestra vida, que es el alimento del alma, la única fuerza que tenemos en nuestro corazón, que es el amor de Dios, que es el oxígeno de nuestra vida. Y eso tiene que ser compartido con todos. Porque lo único que queda al final de esta vida es el amor que yo di incondicional al prójimo. Es el único alimento del alma. El amor que yo le doy al prójimo es luz para mi alma. Y cuando yo muera, estoy iluminado tanto como haya amado incondicionalmente. Entonces, cada persona que usted haya despreciado, cada vez que usted ha caminado por la calle pensando que es mejor que otros, eso lo paga caro. Por eso, este es el momento para que usted cambie eso. Para que usted pueda decir al Señor, Señor, perdóname por todas las veces que yo he caminado entre tus hijos pensando que era mejor que ellos. Ese es un pecado espantoso. Ese es un purgatorio que dura años, de años, de años, de años, de años. Y no quiero seguirlo diciendo porque no termina. Así es la juez. Sí, es un purgatorio espantoso. Mire, usted sufrirá viéndose en el purgatorio pasar por la calle como una cebra, como una gacela, al frente de la gente pensando que era mejor, pensando que era más distinguido. ¡Qué horror! Eso es como asesinar el alma. Es igual que asesinar el alma. Por eso, cada que usted quiera pensar cómo es de espiritual, piensa hasta dónde se ha vuelto humilde. Eso es la espiritualidad. Pero fíjese en cómo es de astuta la religiosidad. La religiosidad nos hace creer que porque hacemos muchas cosas para Dios, para la iglesia, y a esto le enseñé a rezar, y mire que ya no es borracho, y el otro se le arregló el matrimonio, y a esto, ¡oh, qué grandes frutos! Todo esto, ojo con esto, porque la vanidad, el orgullo y la soberbia religiosa son un veneno. ¿Sabe cómo se llama ese veneno? Es el veneno de los fariseos. Entonces, léase bien el Evangelio para que se dé cuenta quiénes son los fariseos. Este es el fariseo. El fariseo siempre está como un pavo real en la iglesia, meciéndose con todas sus obras. Pero al final, esas obras no tenían amor, sino vanidad, nada más. No tenían amor. Por eso, no es que se trate de hacer muchas cosas en la iglesia y de pensar que estoy dando mucho fruto lo que estoy haciendo. El fruto tiene que venir de mi corazón. Yo tengo que estar cambiando mi corazón. ¿Y cómo lo cambio? Con la humildad. Yo tengo que volverme pequeñito,
dejar de ser grande, dejar de ser tan importante y volverme nada, absolutamente nada. Porque si no, la misma ley animal me va a pisotear. Y al final de esta vida no voy a poder salir de la tierra. No voy a poder salir de la tierra. Sí, hay un cuento que ayer nos recordaba, es un cuento muy viejo, seguramente todos ustedes se lo saben. Pero a veces yo soy como los viejitos que repiten las historias. Pero es un cuento clásico. Y es que una señora era muy activa y muy rica y hacía muchas cosas en la iglesia. Y entonces estaba convencida pues, que tenía ganado el cielo. Y llegó al cielo y entonces Jesús se la llevó y empezó a pasarla por el cielo. Y había mansiones increíbles y está convencida que la de ella iba a ser la más grande, ya la llevaban. Y cuando llegó le mostró una choza horrible por allá, dijo, esta es tu casa. ¿Cómo? Pero si yo no, dice, es que esa es tu casa, esos fueron todos los materiales que me mandaste. Dice. Esto es porque esos materiales son el amor de Dios. Dice, si nosotros no hacemos las cosas con el amor de Dios, todo lo que hacemos en vano será. Ante el tribunal del Señor no hemos hecho nada, absolutamente nada. Ustedes se imaginan cuando yo estaba en el mundo, y no es que no lo esté ahora, pero me refiero cuando le pertenecía al mundo. Yo pertenecía a muchas instituciones de caridad. Yo vivo en California, en Los Ángeles. Y me enorgullecía de todas las obras de caridad que yo pertenecía. Pero era un hombre más malo que ustedes no se pueden imaginar. Porque aparte que yo pensaba que con eso compraba todas las cosas malas que hacía. Ustedes han visto a veces que hasta los mafiosos hacen eso, como el Pablo Escobar tenía un barrio para los pobres y no sé qué, y por otro lado está asesinando a la gente, o esos Cosa Nostra de Italia que están en un bautismo y en ese momento están asesinando gente que mandaron a matar ellos, y así es ese tipo de... Pero cuando el Señor me mostró que nada de lo que yo había hecho que parecía generosidad o caridad había sido amor, nada, absolutamente nada, había sido amor propio. Yo era el pavito real ese que hacía cosas y me sentía mejor que los que ayudaba. Y además quería parecer con el que estaba haciendo las cosas. Era un escenario que estaba yo de protagonista, eso es lo que era. Era una vergüenza. Y uno no se da cuenta y puede terminar haciendo eso con toda facilidad. Y engañarse de que está muy bien, de que Dios lo quiere a uno. Y Dios me ha dado tantas señales y por todas partes veo su confirmación, así como hablan los protestantes, ¿no? Pídale palabra al Señor para que le confirme, y allá está la confirmación. Abre Efesios no sé cuántas y Salmo no sé cuántas, y van convencidos de que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien. Porque van en un orgullo, en una pretensión personal, o sea, nada que ver con el amor al prójimo. Por eso yo digo, si nosotros queremos utilizar lo que Dios nos ha dado, tenemos que empezar por la base, y es esta. Nuestra religión católica es el fundamento, los cimientos sobre los cuales tenemos que construir nuestra espiritualidad. Entonces, religión es cimiento, pero espiritualidad es construir ladrillo por ladrillo con el amor que damos. Esa es la espiritualidad. ¿Y cómo se da amor? El amor se da dedicándome a cambiar lo malo que hay en mí. Ese es el amor. ¿Usted cuándo tiene caridad por el prójimo? El día que se preocupa por cambiar todo lo malo que hay en usted para no hacerle daño a nadie. Ese es el amor al prójimo. El amor al prójimo no es necesario ir a darles panela, ¿cierto? Porque ¿qué se gana con ir a llenarles el estómago de comida si usted ni lleva a Dios en el corazón como debe, ni les ha llevado a Dios a ellos? Entonces con eso no soluciona nada. Fíjense que en el África, yo voy a muchas misiones en muchos países del África y veo tantos misioneros allá que les llevan comida y les construyen otra vez casas a ellos y les dan microempresas. Y yo regreso un año después y todo lo han destruido otra vez. No tienen ni las viviendas, están enfermos otra vez y las microempresas las acabaron, todo se acabó. ¿Por qué? Porque no les enseñaron lo más importante. No les enseñaron a amar, a respetarse, a apreciar las cosas, no, les llenaron el estómago de comida, les dieron techo, hicieron no sé qué, sean felices por las obras tan grandes que hicieron, cuando esos corazones quedaron todavía en la ignorancia, y no hay nada que hacer, eso no es, hay que combinar las dos cosas, pero el sentido verdadero que nosotros estamos llamados a conquistar realmente, es entender de que
Nosotros tenemos que conocer el amor de Dios. El amor de Dios comienza sembrándolo en mi propio corazón. Ahí comienza. Hay personas que dicen, es que mi esposo esto, es que mi esposa esto, es que mis hijos esto, es que mis amigos esto. No, no es nunca eso. Es que yo tengo que preocuparme de no hacerle mal a nadie. ¿Y cómo hago yo para no hacerle mal a nadie? Asegurándome que en mi corazón yo tenga la conciencia del amor. Así de que yo tengo que completamente pisotear, poner el pie encima sobre mis flaquezas, para asegurarme que ninguna flaqueza de esas vaya a morder a nadie, que es como una serpiente, nuestras flaquezas. Ustedes se dan cuenta que la iglesia tiene una simbología hermosa y una iconografía preciosa, que es un lenguaje espiritual que navega a través de los siglos del cristianismo y que inclusive tiene mucho judaísmo. Dentro de esas iconografías tan preciosas, que son una escuela espiritual de las tradiciones sagradas, está la Virgen parada sobre la serpiente. Está San Miguel Arcángel parado sobre la cabeza del diablo. Entonces la religiosidad diría, gracias San Miguel por pararse en la cabeza del diablo, gracias por protegerme. Pues, Virgencita linda, gracias, yo sé que estás parada en la cabeza de la serpiente, gracias Virgencita. Ah, ahí quedó. Resulta que ese no es el mensaje. El mensaje de la Virgen parada sobre la serpiente y el mensaje de San Miguel parado sobre la cabeza del diablo es, párate sobre la cabeza del diablo. Y la Virgen dice, ojo con la serpiente, párate en la cabeza de ella. Eso es lo que nos está diciendo. Ella nos está diciendo, no te preocupes, hijito mío, yo te amo. Me voy a parar encima de esa serpiente que te hace tanto mal. Eso no es lo que está diciendo la Virgen. ¿Sabe que dentro de toda esta mariología que hay por ahí, como casi de ilusos, a veces piensan que es que se lo doy todo a la Virgencita, la Virgencita me protege de todo, y yo acá no estoy haciendo ninguna lucha por la serpiente que tengo adentro? Eso que se llama superstición, de pensar que este santico o esto me protege de todo, y yo sigo tranquilo viviendo todas estas flaquezas sin importar cuánto daño están haciendo al prójimo. Pero como estoy protegido, pues no es así. Resulta que esa serpiente, ese diablo en que está parado San Miguel y la Virgen están dentro de nosotros. Eso no quiere decir que estamos posesos, que tampoco podamos interpretar esto mal. San Pablo lo explica así. Él dice, en nosotros hay una ley que nos inclina al mal. No es que nosotros seamos malos, pero estamos manchados por el pecado original. Y a pesar de que esa mancha no es todo nosotros, nos influencia a cometer el mal. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y todos nosotros sabemos eso. ¿Acaso no caemos en eso con mucha frecuencia? ¿Cuántas veces decimos cosas que nos arrepentimos toda la vida y actuamos como no debemos actuar? Está en nosotros. Entonces, esa ley se llama la serpiente vieja. Y tenemos que pararnos sobre ella. Todos los días hay que poner el pie encima de la cabeza del diablo, porque corre por nuestras venas. Entonces, el Señor nos quiere pedir a nosotros que tengamos conciencia de estas cosas. Voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión y pedirle a Dios también que nos dé la gracia a nosotros de encontrar ese verdadero amor en Jesucristo, para que nosotros podamos tener compasión, caridad y sobre todo que tengamos perseverancia, para que no perdamos la esperanza. Voy a leerles a ustedes el libro del Apocalipsis en el capítulo 14, y dice, el Cordero y su séquito. Entonces, en la visión, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con el 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su padre. Y oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de citaristas que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144.000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Y vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo, llevando un evangelio eterno para anunciarlo a los que habitan en la tierra,
y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo con voz fuerte: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, aquella que dio de beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Le siguió otro ángel. Palabra de Dios. Pues miren que dentro de las interpretaciones protestantes, que tienen tantos errores, inclusive hasta los mismos testigos de Jehová, que son un culto y no creen en Cristo, sí, hay una interpretación de estos 144.000, y lo que no leen ellos es que más abajo se habla de que había una multitud incontable que estaba en la gloria de Dios. O sea que estos son un grupo de vírgenes, ¿no? Que son como mártires y vírgenes, y son un grupo, pero fuera de eso hay millones y millones de espíritus, de almas, de seres humanos que han entrado a la gloria y que han entrado, no necesariamente fueron vírgenes en la tierra, ¿no? Por eso es que en esas interpretaciones hay tantos errores. Amén. Amén.